I'm gonna put the mic over. See, I know. We could do this forever. Continúa en sintonía de Contigo en la Comunidad y estamos en compañía de Brian Rashid, conferencista internacional, hablando un poco pues de cuáles son esos trucos, esas cosas que hacen la diferencia en cuando una persona tiene una idea, tiene un producto, tiene un negocio para llevarlo a otro nivel. Aquellas personas que quizás son tímidas, que no se atreven, ¿cuáles son esos trucos y esos secretos para romper? Es una buena pregunta. Yo siempre digo, porque yo tengo la suerte de viajar por el mundo dando conferencias sobre ese tema, yo siempre digo, mira, si realmente crees en lo que estás vendiendo, ofreciendo, haciendo con tu vida, tu producto, tu servicio, tú tienes que pensar, lo que estoy haciendo está ayudando personas. Así que tienes que cambiar tu mente un poquito, aunque si estás tímido o lo que sea, si tú tienes una solución que va a mejorar la vida de una persona, es tu responsabilidad a compartir este producto o servicio con alguien y tienes que contar una historia, hacer eso. Cuando has tenido, como dijiste, la oportunidad de viajar, ¿cuál ha sido el lugar que quizás más te ha sorprendido de que te hayan llamado para dar una conferencia? Rusia. De hecho, yo fui a Moscú, hace como 6 meses y fue espectacular. Y lo que me parece muy importante de mi vida viajando así es que lo que estoy aprendiendo es personas son personas son personas. Y nosotros queremos más o menos la misma cosa. Todos tenemos un sueño. Un sueño, queremos conectar con otros, tenemos vivir una vida llena de pasión. Y lo que me emociona mucho de este tiempo, de esa época que estamos viviendo hoy en día es que es más fácil que nunca a empezar a vivir este sueño, porque ya no necesitamos permiso. En el pasado necesitamos permiso de un publicist, de una agencia de publicaciones, de un programa de televisión. Ahora podemos empezar. Así que mi mensaje para ustedes que están escuchando, que están viendo, gracias por tu atención, gracias por estar con nosotros, es hoy, si tienes una idea, si tienes un sueño, si tienes algo que quieres hacer, por favor empiezas. Por favor, empieza ya, porque mañana puedes hacer una cosa más y el día después una cosa más. Y no necesitan el permiso de nadie a empezar con tu sueño, pero nadie va a saber lo que estás haciendo si tú no estás diciendo y contando y compartiendo eso con tu público. Estás hablando de esto, ¿no? De que no necesitamos permiso ya, que es más fácil ahora más que nunca tener tu propia empresa, y me imagino que la tecnología está envuelta en todo esto. ¿De qué manera tú enfocas también tus conferencias con este asunto de la innovación? Exactamente correcto. Lo que pasa es que en ese momento con Facebook, con Instagram, con Twitter, ya tú puedes manejar tu propia agencia de publicaciones, de publicidad. Tú puedes poner tus fotos y tus videos y tú puedes, si quieres tener tu propio canal de televisión, ya YouTube. Si quieres tener tu propio canal de radio, un podcast. Y yo les recomiendo que pasen como 1 hora, 2 horas, 3 horas en la semana que viene a aprender cómo puedo empezar un canal de YouTube, cómo puedo empezar un podcast. Porque lo que pasa es que cuando tú empiezas a compartir ese mensaje, aunque si en el primer 6 meses nadie está escuchando o una persona está escuchando, tú nunca sabes si eso es la persona que va a cambiar tu vida, que va a expandir tu mensaje y que va a ayudarte a compartir esta vida que quieres con el mundo. Pero me imagino que aquellos que están tratando de impulsar sus negocios no pueden ver pequeña ninguna oportunidad. Cualquier reunión de negocios, un evento de networking, ahí puede estar la llave para abrir un mundo de oportunidades. Es impresionante con la tecnología en este momento que tenemos, con una conexión. Y ni sabe dónde viene esta conexión. Con una conexión, realmente tú puedes cambiar tu vida. Wow. ¿Qué le dirías a aquellas personas que llegan todos los días a trabajar, que cuando llega el lunes les da depresión, que quizás no tienen la dicha de trabajar en algo que les apasiona?
¿Cuál es el llamado para ellos? La vida es muy corta, tú vas a morir. Y hoy en día, bueno, dos cosas. Número uno, piensa en las cosas que realmente te gusta hacer, porque te lo juro y se los juro que cada uno de nosotros tenemos algo que realmente nos apasiona. Así que piensa en los videos que estás mirando en tu tiempo libre, los libros que estás leyendo, las cosas que estás hablando con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, lo que sea. Número dos, y es muy importante, piensa en cómo tú estás usando tu tiempo, porque se los juro que están perdiendo mucho, mucho, mucho más tiempo de lo que piensan. Y con ese tiempo que tienes, que es el tiempo libre, en vez de mirar 5 horas de televisión durante la semana, pone esas 5 horas a empezar tu propia empresa al lado. Mientras estás con tu trabajo, claro, alguien te está pagando. Hay que pagar la claro, gente, obviamente. Alguien te está pagando y con esta plata tú puedes empezar otra empresa al lado. Sí, la verdad es que cuando dices eso del tiempo, bueno, pasa con muchas otras cosas en la vida, ¿no? Con el ejercicio, gente que dice, no tengo tiempo. Y la realidad es que si lo buscas, está. Para unas personas es más difícil que para otras, pero sin duda cuando alguien quiere algo, siempre encuentra el tiempo para hacerlo. Y me pareció también interesante que mencionaste esto de las redes sociales. A veces uno pasa horas entre una red social y otra, eso mismo, en darle para arriba al timeline o a las fotos. Y ahí podría estar tu forma de cambiar tu vida y de generar un 100%. Negocio. No me necesitas, ya voy. Te lo juro, si tú realmente estás pensando, haz una lista, en serio, haz eso. Haz una lista cada día de cómo estás pasando cada minuto de tu día y después de una semana, si tú estás haciendo eso, tú vas a decir, oh my gosh, Dios mío, pero yo no puedo creer que estoy gastando tanto tiempo. Y yo pensé que estaba muy ocupado y yo pensé que yo estaba aprovechando cada minuto, pero hay horas aquí, horas ahí, y después tienes 10 horas, 15 años, 15 horas, 20 horas, y de ahí tú puedes realmente cambiar tu vida. ¿Qué tal los latinos? Dentro de todos los públicos que has tenido la oportunidad de hablarles y de llevarles tu mensaje, ¿cómo comparan los hispanos? Para mí, la comunidad latina es súper cercana de mi corazón. Es una comunidad que me llama mucho, mucho amor, mucho atención. ¿Por qué? Porque la comunidad latina tiene un apetito muy grande para aprender, número uno, para innovar, número dos, y ustedes tienen las historias más buenas, las mejores historias del mundo. Y ustedes pueden contar historias en la manera más interesante que cualquier otro país, otra región que he conocido en mi vida. Lo importante es, por favor, comparta tu historia. Tiene este sentido de valor para compartir, porque el mundo necesita escuchar tus historias. Eso es importante. Así que importante saber, dicen un dicho muy de los latinos, hay que saber de dónde uno viene para saber hacia dónde uno va. Así 100%. Que esa historia y ese bagaje que cada uno traemos, como bien dijiste, es parte de nuestra marca, es parte de quienes somos. Sí. Gracias por estar con nosotros. Aquellos que se quieran comunicar contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Yo tengo una página web, que es brianrashid.com, o también me pueden escribir connect@brianrashid.com. También tengo un libro de public speaking, hablar en público, que yo me encantaría ofrecerles gratis. Si me escriben a este correo electrónico, me encantaría darles ese regalito. Y muchísimas gracias por tenerme acá. Gracias a ti por estar con nosotros. Ya saben dónde pueden comunicarse con él. Usted está viendo Contigo en la Comunidad. Al regresar, hablaremos con una organización que le ofrece ayudas para conseguir seguro médico, entre otros servicios. Se vaya. Amigos, muchísimas gracias por mirar. Es un placer a compartir ese mensaje con las comunidades latinas en los Estados Unidos, en una misión que es uno de los programas más grandes aquí en los Estados Unidos. Ustedes saben qué significa para mí, ustedes saben qué América Latina significa para mí. Así que gracias por tu atención. Es un honor a compartir ese mensaje con ustedes en América Latina, en el Caribe, pero también aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias.